¿Cómo están amigos, cómo están, cómo están, excelente, excelente inicio de semana, ¿Qué fue el cortón, ¿no? Pensaba hacer aquí una mezclita, miren, con la música. Ahí, cinematográfica que pusimos al inicio. ¿Cómo están? Voy a bajarle, voy a bajarle. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, bienvenidos a esta es la red de información digital. Vamos a dejar de fondito ese tema, está rico. Y eh, un placer iniciar con ustedes esta semana. Hay mucho que comentar. Nos echamos una descansadita el fin de semana. Bueno, ni tan descansada. Los chamacos entran a la escuela y hay que estar preparando. Así que bienvenidos todos a su nuevo ciclo escolar de clases a distancia a través de las grandes televisoras de este país. ¡Ay, bárbaro. Ay, ay, ay. Y bueno, noticias interesantes. de eh, Mucho, mucho que comentar esta semana. Principalmente en la necesidad del gobierno federal de activar órdenes de aprehensión y ventilar investigaciones, eh, ya encontró, ya encontró la forma de darle pan y circo al pueblo, ya encontró. Y, y bueno, si tienen resultados y si se logran eh, pues, eh, enjuiciar y llevar a prisión a todos aquellos que hayan abusado del presupuesto, Bienvenido. El único problema es que lo hemos visto. Al final, López termina arreculando, terminan no encarcelando a nadie, y las cosas continúan igual. Así como la canción. Esto es una película, no cabe duda. Qué exquisito tema ahí de YouTube. Este no me lo tiran porque es de los que te entrega YouTube para poder hacer videos. Ay, déjame parar, déjame parar, déjame parar. Ya, 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 esto, bueno, pues así está el inicio de semana. Qué eh, desorden con lo de vamos a hablar de turismo, qué desorden con lo de turismo, qué eh, imagen tan eh, comprometida para un país que vive del turismo, en el hecho de que tengamos un desorden. Desde que comenzaron con no pagar el sitio. Hubo personas que escriben, ay no, yo entré y ya está otra vez activado. A ver, sí se cayó. O sea, cuando te metías a la página de visitmexico.com, estaba tirado, estaba que no habían pagado. Y después de la madriza que empezó en redes, a las horas siguientes, y se tardaron muchísimo, lo activaron. Pero sí pasó un buen rato sin pagar. Así que bueno, sí, sí, sí leí comentarios de amigos que decían, ay, nah, yo entré a tu video y después me fui a verlo y no, nah, eres un mentiroso, por eso te acusan en los videos. Bueno, pues no me crean. Estaba tirado y no, fue, no fuimos el único medio que lo dijo, lo dijeron la gran mayoría de los medios y muchos pudieron eh, observar desde aquel entonces que estaba el sitio tirado. De hecho, yo hice el video porque me lo mandó una, una amiga troleana que me dijo ¿Ya viste cómo está Visit México? Y dije ¡Ah, cabrón! Bueno, y luego vino el escándalo, un escándalo tras otro, la eh, campaña de Acapulco que fue muy, muy criticada. A mí me gusta la campaña, soy sincero. El, el video está muy bien producido. El problema es muy mal dirigida la campaña. O sea, es una campaña muy fuera de lugar. Una campaña que eh, no refleja lo que es Acapulco ni México. Una campaña que ni siquiera se apega a eh, lo que vamos a vivir ahorita de la nueva normalidad. Y bueno, les dieron una madriza por lo de Mom, I'm in Acapulco. Mom, I'm, I'm, in, in, I'm in Acapulco. Este, que pésimo sepa el inglés, perdón. Y, y bueno, pues ahí estuvo la campaña. Les vuelvo a repetir, a mí me gustó el video, me gustó mucho el video, pero es un video bien producido. El problema es que es un video muy mal dirigido. Lo malo del video es que la música, no, para empezar por ahí, quieres promover un video y, el, y le pones un tema que te lo censura YouTube. Empezando desde ahí, o sea, yo por eso se lo estoy poniendo ahí de fondo Ni siquiera puedes usarlo porque te lo censura YouTube O sea, ya desde ahí ya está de la chingada la campaña que hicieron Porque cómo pueden, o sea, que no pueden pensar Que a lo mejor podría haber blogueros de viajes Que lo retomen para promo promo promover a Acapulco No, son tan animales que ni siquiera previenen esas cosas y el video te lo censura, yo por eso lo estoy poniendo sin audio. ¡Pum! Ahorita si lo pusiera, ¡pam! Derechos de autor. Estúpidos, pidan los derechos, pidan que esta canción esté liberada, paguen los mismos, a todo lo que debe de ser. Y piensen en que uno lo puede retomar y difundir y que también a nosotros nos van a dar una. Manden a hacer un tema. Tanto talento que hay en México, ahorita tanta necesidad. Y tan fácil hubieran mandado hacer un tema con un, músicos mexicanos y, y todo padre. Bueno, pues fue un escándalo, tirado en el video. Después todo el mundo buscaba el video, no estaba, está en Ritnoticias.com, por si no lo han visto, ahí está. Pero vamos a la nota, a la nota central, a la nota de, de Read Noticias. Empresarios y exfuncionarios alertan sobre afectaciones en la imagen del país por recientes escándalos en Visit México. Yo he estado buscando al secretario de Turismo de Oaxaca. Y eh, eh, pues para que me diga qué opina, no creo que vaya a Ya sabe, yo creo que por eso no me ha contestado. Ya sabe que lo voy a preguntar directo. Y luego son muy prudentes los funcionarios, pero pues, o sea, sin duda afecta mucho a México estas estupideces. Empresarios y exfuncionarios alertan sobre una afectación para la imagen del país por, la reci por los recientes problemas en la plataforma oficial de Visit México al ser el único mecanismo vigente para las tareas de promoción y digitalización turística del país. A pesar de ser el único mecanismo vigente para las tareas de promoción, bueno, mi monitoreo aquí, si no luego no sé si estoy hablando bien o despacito, eh, a pesar de ser de, de promoción y digitalización del país, la página Visit México no solo ha sido secuestrada y hackeada por particulares, sino también ha sido motivo de burla por parte de exfuncionarios Empresarios y usuarios de redes sociales, por los diversos errores presentados en las últimas dos semanas, que ha sido de verdad terrible. Torruco, de verdad, debería por dignidad renunciar, decir perdón, pueblo de México, soy un estúpido. Está bien que sea consuegro de Carlos Slim, pero no por eso tenemos que estarlo aguantando los, los mexicanos. Las burlas más recientes se dieron a partir de la noche del jueves, pues el portal señalaba los eh, principales destinos turísticos con una serie de versiones al inglés y francés que parecían sacadas del traductor de Google. Guerrero, warrior, como lo vieron al inicio. Pues como el tal video que hizo Vampipe al inicio, excelente y eh, noble en lugar de Hidalgo, Torren en lugar de Torreón. Ya dejen de poner a, a México en ridículo, dijo Felipe Calderón, el expresidente de México, en su cuenta de Twitter. John McCarthy, el exdirector del Fondo Nacional de Fomento Turístico Fonatur, expresó verdaderamente de pena ajena eh, el copy de la versión en inglés de Visit México. Pues nos hace ver como superficiales y poco profesionales. Y para Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Sicotur, Anahuac, la situación de Visit México le afecta mucho a la imagen del país. Es, vivimos del, del turismo. Bueno, Obrador vive de los impuestos, por eso le vale madre el turismo, esa es la verdad. Y, bueno, y buenos días a todos los estados, Warrior, Nobel, Juniper y Progress, menos a quien está poniendo en vergüenza el turismo de bandera de México. Es tiempo de planeación, no de improvisación estratégica, manif manifestó Simón Levy, quien fue subsecretario de Planeación y, Pol y Política Turística del sector en, la, eh, en el actual gobierno. Y además, eh, él estuvo en el actual gobierno, eh, eh, Simón Levy. Y déjeme decirle que yo cuando vi el escándalo de esta campaña, fue por él. Publicó en el Twitter muy fuerte. Y ahí dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en turismo? Una nueva, cabrón. O sea, es tanto el escándalo que ya ni siquiera voté, porque luego pienso que es la misma. No, y era una nueva. Y fue que me enteré de este desmadre por Simón Levy, subsecretario de, de Planeación y, y, y Política Turística, de este gobierno. Él les puso una madre, o sea, ni entre ellos aguantan lo que hemos dicho. Lo sucedido en Visit México pretende dañar la imagen de la CETUR y de la plataforma, por lo que se levantó una denuncia, informó ayer la dependencia que encabeza Miguel Torruco. Miguel Torruco, quien ha cometido errores, y por cierto, errores en las redes sociales, en medios digitales, abismales. Errores que ya le hubieran costado la cabeza a cualquier eh, hijo de vecino, pero como es el consuegro de Carlos Slim, ni lo toca Andrés Manuel. Pero Torruco ha cometido errores gravísimos que lo han tenido que salvar el propio gobierno federal o eh, otros secretarios. De verdad, Miguel, Torruco anda, anda perdido. Con más de 5.5 millones de visitas al año, Visit México ganó relevancia en las últimas dos semanas por un conflicto originado entre las empresas privadas, eh, Brian TV, Administrador de la plataforma y su proveedor de tecnología eh, Tecnocent. Le digo que había unos. Hay unas deudas. El día martes, la presentación de la campaña MOM in Acapulco, MOM in, I am in Acapulco. También generó críticas en redes sociales y fue retirada luego de que el mismo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, lo calo, la, la calificó como inoportuna. Es que fue el problema, el momento. El video está padre, está muy, muy, muy fresco, está padre, pero no es el momento. No es lo que necesita Acapulco para reactivar el turismo. No es lo que necesitan los mexicanos y mucho menos que aparezcan todos echando desmadre y sin el cubrebocas. Hay que tener la realidad. El turismo al que vamos a enfrentarnos. En, esta, en este regreso, hasta que se encuentre la cura del, del, del virus, es con cubrebocas. Y eso porque no se aguantaron, dijera la lady del avión que bajaron, que por cierto estaba muy, muy bien la señora, muy, muy bien, muy guapa, digo, este, muy bien, digo, en lo oportuno cuando se volteó y les dijo, nos vale el coronavirus a todos. Pues sí, estaba el avión lleno, todos iban para Cancún. Y las que la estaban criticando atrás, no traían el cubrebocas. Las que estaban gritando, las que estaban burlándose, las que graban el video, no traían cubrebocas. Lo traían aquí cubriéndose la garganta como siempre. Su garganta nunca se va a contagiar, por lo que veo. Pero, bueno, su cuello, porque la garganta sí. El tema es que el video sí estaba fuera de lugar y no abonaba a lo que realmente debe de ocurrir ahorita. Hacer un turismo responsable, un turismo guardando las la sana distancia, usando el cubrebocas, usando, aplicando las normas que nos permitan disfrutar de un descanso sin contagiar o contagiarnos. Pero digo, lo mejor fuera quedarse en casa. No se aguantan las ganas. Ahí van al desmadre. Bueno, por lo menos háganlo correctamente. Agarran la borrachera, los santos. He visto imágenes de los santos, de verdad, pues bendito alcohol. Ya en la madrugada les vale, ya sabrán, ya están estachando desmadre, todos abrazados. Bueno, hasta le echan porras al coronavirus. He visto unos videos terribles, por eso nos estamos extinguiendo, la verdad. Estos eh, spots así no ayudan en nada. Por cierto, un, una felicitación, no lo he visto, no he, no he visto, no puedo decir, pero la intención ya la aplaudo, el Cocobongo en Acapulco, que además, en Cancún, perdón, que es uno de los emblemáticos lugares de Cancún y que por más que le han intentado comprar el concepto, eh, no se han dejado, al parecer lo único que hicieron fue vender la franquicia para Costa Rica, es lo único que han hecho, y la de Playa del Carmen, pero se lo han querido llevar a todos lados, a Las Vegas, ¿eh? No han podido, es, eh, es un lugar muy especial. Yo creo que le caben unas 3.000 por noche, ahí todos como sardinas. Bueno, Cocobongo ahorita sacrificó eso. Y lo que te vende es una cena con el espectáculo, espectáculo que vamos todos a, a disfrutar, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Cocobongo, en Cancún. Y ahora lo disfrutas en una cenita, en tu mesa y con una distancia entre todos. Eh, aún así estás en riesgo. Bueno, pues regresando al tema, eh, está claro que hay una mala intención en los supuestos descuidos del Visit México, lo que está perjudicando la imagen del país, opinó Armando Borjorques, presidente de la Comisión de Turismo de la Concan Con Concanuco Servitur. Estamos simplemente perdidos, no hay una estrategia de promoción turística. Desde que se extinguió el Consejo de Promoción Turística de México, eso es una pendejada lo que hicieron, el cual se encargaba de operar Visit México. Fue un error cerrarlo sin antes haber formulado un mecanismo eficiente para continuar la promoción del país. Por ejemplo, pudieron asignarle más recursos a la sector para que se hiciera cargo de la estrategia firmó. Ese es un tema que también vimos el, el año pasado, que yo le decía al secretario de Turismo, desde el año pasado tuve una entrevista con él, y le decía, oye. Pues tú me hablas muchas bellezas de la promoción turística. La entrevista está aquí en, las, en, la, en la sección de entrevistas, si pueden verlo. Le entrevisto al secretario de turismo en su oficina. Le digo, oye, oye, pues, ustedes están promoviendo, están planeando, pero si les recortaron más del 50% del, del recurso para promoción. Se acabaron espectaculares en cualquier parte del mundo. Se acabaron las eh, muraletas que contrataban en los aeropuertos. Se acabó, se acabó todo. Cerraron las oficinas de promoción en que estaban en todo el mundo, le entregaron la promoción a las embajadas, que los embajadores lo único que saben es robarse los libros, y, y bueno, ellos son supuestamente, según Andrés, los encargados de la promoción turística del país. El secretario dijo: Pues al final de cuentas, pues con lo que tenemos, tenemos que avanzar. Agachados, no se le ponen al pedo al presidente, al, al gobierno federal, y, y, y el que paga es el prestador de servicio turístico, porque lo resienten hasta los mínimos. Por cierto, un, un, mi pésame ahí a la señora que estaba vendiendo en la playa de Cabo San Lucas. Terrible el accidente de la moto acuática que se salió y impactó con dos, una pareja de turistas y con la señora que iba pasando, que estaba vendiendo, que estaba tratándose de recuperar de esta terrible situación que pasa el país y que el gobierno no estaba ni para voltear a ayudarlos. Eh, la moto le, le, le quitó la vida, la moto acuática y bueno, pues la señora lo único que estaba haciendo era tratando de sobrevivir. Lamentablemente no sobrevivió, no sobrevivió por un terrible accidente. Tratándose de ganar la vida y sin buscarlo. Ahí están, ahí están los resultados. Se trata de recuperar un poco la norma, la normalidad en este país, porque si no lo haces te mueres de hambre, porque del gobierno nunca hubo un, un gesto de apoyar. Y todo es male, actos tan terribles como este de no darle eh, un trabajo profesional, un encargo a la encomienda de cuidar el turismo, una de las industrias que mantienen el gran territorio de este país, de este hermoso país, porque si algo tenemos es que nosotros producimos más en, con el turismo que con la industria de chimenea. Soy su amigo Miguel Quintana. Eh, si le gustó el video, denle like. Si no le gustó, también. Y pues denle dislike. Pues <laughs> sigue el canal si está por aquí de, de casualidad. Eh, lo invito a que se quede. Esta es la red de información digital. Yo soy el troll. Y como siempre, ustedes tienen la última palabra. Ustedes tienen... Nosotros presentamos las noticias. Esto es en rednoticias.com. Y eh, ya usted forme su, su criterio. Por ahí leí también en otro de los comentarios. Eh, es que se troll al final. Pues nomás dice la nota, pero ya no dice nada, no concreta nada. Yo pues no tengo que concretar nada, perdón, ¿eh? O sea, a los que estaban esperando que yo agarre una bandera y me ponga a susar y muera el, el, el mal gobierno. Esa no es mi labor aquí, ¿eh? se equivocaron. Cámbiense de canal, yo aquí no lo voy a hacer. Yo voy a difundir, voy a exponer, voy a evidenciar, voy a denunciar. Pero esa es una labor. Muy diferente al que si estaban esperando que yo voy a organizar la Revolución Mexicana. Con todo respeto, no lo voy, no, no, no es, no, no es mi, mi función. Perdón para los que estaban esperando otra cosa de los videos. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Vámonos. ¡Vámonos!